pienso que las políticas de gobierno tienen que cambiar definitivamente. Tratar de ver cómo puede beneficiar al consumidor, ¿va? Que somos nosotros, el pueblo. Productos más onerosos, preocupación generalizada y sin alternativas. En sondeos a la población, la inconformidad al último trimestre del año queda en evidencia, pero lo más grave es que no se puede hacer nada. No, la papa subió también. ¿Cuánto le subió? La semana pasada, 150 lempiras al quintal. ¿Les preocupa a ustedes que el tema de la canasta básica familiar cada semana es más onerosa? Claro, nos preocupa a todos porque es solo incremento y incremento. Y no miramos ninguna solución, una salida a buscar hacer algo para que baje la canasta básica. ¿No hay alternativas? No hay alternativas, amigos. Está bien difícil. Solo Dios con nosotros. Entonces, tiene que ver la manera, pues, de cómo... Estabilizar la canasta familiar, porque la realidad es que todo el mundo se queja. Aquí pasan tantas cosas que definitivamente uno mira y tenía mucha ilusión con este gobierno. Bueno, promesas de campaña, que los políticos son una cosa, y lo que al final se da es que volvemos no a lo mismo, sino que empeoramos más bien. O sea que la situación es más complicada, no hay trabajo, las cosas son más caras. Entonces, pienso que el gobierno tiene que ver la manera, ¿va? ¿Todo este que tiene acá es producción hondureña o lo trae de alguna parte? No, lo de hondureño. ¿Es hondureño todo? Hondureño, ¿de qué parte? Viene de La Ceiba, de Choluteca, donde está caro ahorita. Está caro. Está caro, sí. ¿Qué pedirían ustedes a gobierno por tema de estabilizar costos o mejorar el costo de la canasta básica? Es que mire, esto de que los productos bajen nunca van a bajar. ¿Nunca? No, más bien van para arriba. Entre más días, más caro. ¿Sí? Hay factores que no dependen del gobierno, tales como la inflación, la recesión y la estanflación. En el Consejo Hondureño de la Empresa Privada explican que del gobierno depende el factor estrategias para contrarrestar los futuros niveles de inflación. Bueno, en primera instancia vamos a ver un incremento en los combustibles y eventualmente en los meses posteriores estaríamos viendo un incremento en la canasta básica de alimentos. Acordémonos que cuando hablamos de inflación estamos hablando precisamente del incremento en los precios y productos que consume el pueblo hondureño, ya sea para alimentar o para poder vivir diariamente. En ese sentido, las autoridades nacionales, principalmente del Gabinete Económico, deberían ya estar analizando este contexto y ver qué medidas podemos tomar para evitar una crisis inflacionaria como en el 2022, donde los precios de los combustibles superaron los 150 lempiras y hubo un incremento general en los precios de los y servicios de la economía en general. Entre tanto, desde el Foro Social de Desarrollo, FOSDE, condenan la improvisación y que siguen sin aprender las lecciones del pasado. Remarcan que la economía hondureña sigue sustentada en los migrantes, es decir, en las remesas. Ha venido planteando que hemos tenido una situación muy difícil porque la improvisación marcó mucho lo que había sido la atención de la pandemia, pero por otro lado, además de la improvisación, no parece que aprendimos la lección para poder enfrentar nuevas dificultades, pero de manera muy concreta. Deberé de decir de forma muy contundente que lo que en realidad mantuvo la economía, el empleo, la situación de las familias, no estuvo tanto porque hayamos tenido políticas públicas de generación de riqueza y de empleo. Se lo debemos principalmente a los migrantes que en forma muy concreta el año pasado casi llegaron a mandar 9 mil millones de dólares, mientras la inversión extranjera directa era más o menos un 9%. Es decir, lo que realmente ha mantenido la economía de Honduras era, y es algo impensado, por lo menos de mi perspectiva, y que nos sacó a flote. Mientras tanto, desde el gobierno se trabaja para contrarrestar, según ellos, la especulación de alzas en productos clave para darle respuestas al pueblo. Ahorita hemos cubierto, estábamos con el tema del azúcar, ya llegamos a un buen convenio con ellos, no existe ningún tipo de alza de ese tipo.
ni con los frijoles, porque hay suficiente existencia de granos básicos, y en la cuestión de los huevos tampoco. En diferentes reportes del sector privado queda en evidencia la situación precio o costo de la canasta básica familiar de alimentos, tomando como base datos del Banco Central de Honduras, quienes en este momento tienen en campo encuesta para determinar al cierre de los próximos 2 años el estado real de la situación económica de más de 9.5 millones de hondureños. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.